El color de la tradición del Día de Muertos comienza a inundar las calles de distintas ciudades de Michoacán, y la capital no se queda atrás cuando numerosos comerciantes de flores se posan sobre la avenida del Panteón a ofrecer sus productos. ¡Pásele, pásele, Adiel! Los oferentes hacen que se respire un aire de solemnidad y culto a los familiares que ya partieron del mundo terrenal, a quienes en esta fecha se les recuerda con las actividades que realizan los michoacanos en su honor. Para mí es una tradición de todos los años que pues, cada uno de nuestros familiares pues venimos y vemos pues, a encontrar a nuestros familiares que se nos van pues, y por eso yo para mí es una tradición nada más de estar con ellos un rato. De esta forma comienza la venta de las flores de temporada con precios accesibles a la población para adornar las tumbas y los altares de los difuntos. Para Quasar TV, César Hernández.